Los recursos del Ayuntamiento de Muna son insuficientes para atender a poco más de 17.000 habitantes que requieren de servicios públicos, como es la pavimentación de calles, red de agua potable y energía eléctrica, informó su alcalde, Víctor Manuel Maravé Sosa. Indicó que desde que inició su administración, han estado ajustándose el cinturón para que les rinda el presupuesto y poder atender las necesidades de los habitantes de esa población. Los servicios básicos, como lo es el pago de la energía para el agua potable, la recoja de basura, los servicios en educación, estamos haciendo muchos domos. Este año debemos terminar con todas las escuelas, techándole su plaza cívica. Pero las necesidades en general, como su nombre lo dice, son generales. Destacó que a pesar de la falta de recursos, ha logrado cumplir el 50% de las promesas que hizo durante su campaña. Hoy en día ya el joven, al acabar la secundaria, ya no aspira a migrar, sino a quedarse en el municipio. Eso hace que las colonias que antes no existían en nuestro municipio, pues ya requieran de servicios básicos como lo es agua potable, electrificación, carreteras. Por otro lado, informó que aún no se registra una llegada masiva de migrantes a la comunidad a raíz de la reforma migratoria de Estados Unidos. Que no se ha reflejado en una deportación masiva, al menos en Muna no. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Baselis, Notivisión.